¿Qué tal, amigos de Justin Ray? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball, y Justin también aquí. Les mando un saludo, les mando con un triple Kaioken, un Kamehameha. Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo el nivel número 14 de la guía de Tomb Raider 2, que se llama El Palacio de Hielo, así que vamos ahí. Bienvenido, gente, al nivel número 14 de la guía de Tomb Raider 2, y sea todo bienvenido. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas al canal y no te pierdas ninguna actividad del canal. Subimos por acá, tipo Superman, con Lara. Ese tipo trampolín, era como tipo trampolín si no me equivoco. Hacemos esto, hacemos una voltereta y seguimos avanzando con nuestra amiga y compañera Lara Croft. Acá recogemos más munición de ametralladora, que nos viene bastante bien en este nivel. Y bueno, en este momento no se olviden de compartir este video con todos sus amigos en sus redes sociales, vía Twitter, Google+, Instagram, etcétera, para que lleguen más personitas al canal. Y bueno, ahí vemos unos pequeños yetis que ya les sé el nombre a estos malditos monstruos. Empezamos a dispararles. Matamos uno. Cuidado. Adiós. Adiós, amigos. Y bueno, acá al principio del nivel vamos a conseguir lo que sería el primer secreto del nivel, que se trata de un dragón de los dorados. Uno de los más importantes en el mundo de Tomb Raider. Uno de los secretos más interesantes y bastante raro. Para ser así, porque este secreto está en un tipo de plataforma así como invisible, y acá lo van a ver en la continuación. Saltemos. Tienen que ir siempre derecho, porque si van para otra parte se van a morir con Lara. Así que acá recogemos el primer secreto del libro, que se trata un dragón dorado. Seguimos por acá adelante con nuestra amiga y compañera Lara, que lo está haciendo súper bien, la verdad. Y bien. Espero que estén disfrutando muchísimo de este nivel, que es realmente un nivel corto, pero lo he visto un poco complicado. Adiós, amigo, que te vaya muy bien, Yeti. Bien, acá, gente, vamos a jalar esta palanca, porque si no la jalamos, no vamos a poder continuar con el nivel. Y la verdad que está bastante entretenido, al menos a mí. Me está gustando bastante. Y este nivel, de hecho, no lo he practicado como otras veces, muchas veces, la verdad. No le practico eso, bien. Y ahí de donde han venido los Yeti, vamos a ir por esa parte para que no sea tan complicado para usted, porque si los mando por otro lado va a ser complicado y se van a atorar con los trampolines estos malditos. Acá sacamos las pistolas, a ver. Listo, ahora sí. Bien, perfecto. Una vez que hacemos eso, ahora tenemos que ir por esta parte y no vayan derecho, vayan de costado para que se puedan agarrar acá, así. Bueno, no se agarran, van como tipo Superman. Listo. Ya activamos la segunda campana. Ahora deberíamos saltar por acá, donde se han abierto unas compuertas. Y ahora viene lo otro difícil. Bien. Una vez que ya le sale, gente, como le he dicho yo, brincamos hasta esa parte, hasta esta parte. Y ahora hacemos para atrás y disparamos. Listo, ya está. Ya pasamos lo difícil, se podría decir así. Y bueno, gente, espero que estén disfrutando muchísimo de este nivel, que la verdad me ha parecido un poco difícil, más difícil que el anterior. Bueno, no sé si a ustedes les pareció difícil el anterior nivel que he subido, pero a mí al menos estos dos niveles que me han parecido un poco complicado al menos. Bueno, el anterior no estuvo tan difícil, este sí está un poco complicado por los trampolines esto, que si saltas muchas veces, Lara se puede quedar muerta. Si lo haces mal y todo eso, queda muerta Lara. Así que acá vamos a sacar la escopeta, pero primero vamos a subir por esta parte. Y acá va a salir un pequeño Yeti y un montón de cosas vienen acá adelante, así que hay que estar muy atento, gente. Así que acá brincamos, sacamos la escopeta y acá viene un amiguito bastante... Adiós, Yeti, que te vaya muy bien. Brincamos. Y acá recogemos lo que sería más bengalas, que eso nos viene bastante bien para Lara. Acá subimos. Y sacamos la ametralladora, que acá van a salir unos amiguitos tigres. Al final, me he equivocado en el nivel anterior, no eran lobos, eran tigres. Y acá va a salir la abuela y el abuelito. Bien. Una vez que ya están muertos, vamos a recoger la última pieza esa de las máscaras, esa extraña.
porque todavía no hemos terminado de recoger todas en sí. Y acá la recogemos. Ajá. Bien. Yo ahora voy a prender una bengala en este momento. Ahí como están viendo en pantalla. Eran tigres. Tigres de la nieve, se podría decir así. O no sé cómo se llamarán los tigresos de la nieve. La verdad que no lo sé. Brincamos por acá. Y acá vamos a conseguir lo que sería el segundo secreto del nivel. A ver. Ajá. Ahí tenemos el segundo secreto del nivel de Tomb Raider 2. Acá seguimos continuando con nuestra amiga y compañera, gente. Y aquí vamos a sacar la escopeta. Va a salir un pequeño Yeti acá más adelante. ¿Qué es acá? Acá abajo. Cuidado. Ahí viene el maldito. ¡Muere! Que te vaya muy bien. Acá seguimos avanzando y abajo se siente un montón de Yetis más. Que no sabemos qué tipo de Yetis son porque se escuchan que hay varios. Ajá. Aquí recogemos. Bueno, hemos recogido lo que es un botiquín de los gigantes. Seguimos avanzando con mi amiga y compañera Larita Croft, por supuesto. Por este camino. Bien, acá hacemos así. Y acá yo diría que tengan bastante cuidado, gente, porque es bastante difícil. Acá nos hacemos, nos tiramos acá, gente, y nos dejamos hasta la orilla. Tengan cuidado que acá hay un pequeño Yeti. Así que cuidado, que lo bajen, va a salir maldito, y ahí acaba de morir. Ahí acaba de morir el maldito ese Yeti. Bien, acá nos subimos, gente, con bastante cuidado porque como ven, está lleno de espina acá abajo. Y bueno, acá vamos a recoger lo que es un botiquín mediano. Ahí está. Y sigamos avanzando contra mi compañera Lara. Y vamos a colocar lo que sería la última máscara esta extraña que me daba bastante miedo en el nivel anterior, como le había comentado. Y bien, ya podemos salir de esta parte peligrosa, se podría decir así. Acá hacemos, a ver, acá hacemos esto y ya estaríamos, ya habríamos salido de la parte ya más complicada del nivel, se podría decir así. Así que acá con mucho cuidado, gente, avancen porque acá todavía no ha terminado el nivel. En pocas palabras, acá hay que activar una palanca para dejar reventar lo que sería el hielo que había abajo. No sé si se acuerdan del nivel anterior. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Acá nos dejamos caer. De esta manera con Lara nos curamos y sacamos la escopeta porque después de donde avancemos van a salir un montón de yetis. Así que hay que estar preparado. Y aquí vamos a recoger lo que sería, a ver, acá vamos a recoger lo que sería ese palo, ese báculo, tipo báculo, que es para despertar a una bestia bien gigante que va a salir al último del nivel. Que ustedes mismos se van a sorprender. Cuidado con el Yeti, cuidado, verdad. ¡Ey! ¿Cuánto hay? ¡Uf! ¡Qué cantidad de monstruos de su madre, eh! Por así decirlo. Y bien, acá recogemos lo que sería este botiquín mediano. Pero todavía no ha terminado la guerra con los Yetis. Acá va a salir otro más. ¡Hola, amigo! ¡Que te vaya muy bien! Y ese creo que ha sido el último Yeti del nivel, gente. Así que ahora presten mucha atención de lo que hay que hacer ahora en adelante. Porque ahora ya no es para estar tranquilo ni nada, gente. Es para estar bien concentrado. Vamos, Lara. Bien. Uf. Esa parte es bastante difícil, por así decirlo. Uf. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, gente, ¿eh? Bien. Acá, gente, hagan velocidad y brinquen. Bien. Una vez que estamos así, seguimos balanceando por esta cornisa. A veces me equivoco un poco las cosas que digo, pero bueno, es normal de mí. Yo siempre me equivoco en algunas palabras y eso, y es entendible. Bien, acá nos subimos. Acá nos subimos. Y hacemos de vuelta lo que sería velocidad para subir ahí. Saltamos. Eso. Y ahora sí podemos seguir avanzando con este nivel, que ya no nos queda mucho que digamos. Ya no nos queda tanto. Como ven, el nivel ha sido difícil, ¿sí? Hay que admitir, es difícil al principio porque esas trampolines, la verdad que te hacen hacer muchas cosas malas. Pero en sí el nivel no es difícil, ¿sí? El nivel no es difícil en sí. Bien, yo acá, yo diría que me tire así.
Bien, acá. Y acá hay que usar lo que le había dicho, el báculo este. Bien. Bien, ya estamos en la zona final, gente. Así que ya... A ver, era por esta parte. Bien. Uf. Esta parte ya es un poco ya más difícil, ¿eh? Ya es difícil. Bueno, y acá podríamos decir que hemos encontrado la llave. No sé si se acuerdan del primer nivel de Tomb Raider que habían visto una puerta extraña. Bueno, para eso sirve este pequeño artefacto que acabamos de recoger. Para eso sirve. Así que ahora, gente, ya nos podemos bajar. Pero antes, vamos a sacar las Guzi y todo eso, porque acaba de salir la bestia, que es enorme. Ahí se lo sienta el maldito. Acá nos bajamos, de esta manera. Bien. Y acá activamos, ¿no? Baja la palanca. Y ahí activamos el último secreto del nivel, gente. Ya estaríamos terminando este nivel. Realmente grandioso. Una obra de arte para mí. Y bueno, la verdad que lo disfruto muchísimo. Pero ahora ya nos toca el próximo nivel. Un nivel bastante largo que se llama el Templo de Sion. Que es uno de mis niveles favoritos de la saga de Tomb Raider. Bueno, ahora prepararse. No sé dónde está la bestia. Cuidado. Uy, la mierda que lo parió. Es una águila. No sé qué tipo de monstruo es. Ya me dio miedo, ¿eh? Bien. Nos dirigimos por esta parte para recoger lo que sería el último secreto del nivel. Sientan ese ruido que hace esa bestia, ¿eh? Bien. Ya tenemos todos los secretos del nivel como siempre. A mí me encantan recoger todos los secretos de los niveles. Bien. Y ahora vienen los... Difícil. Cuidado. Cuidado con la bestia, Lara. Cuidado. Cuidado, Lara. Guau. Miren esa bestia, gente. Miren. Muere, maldito. No sé dónde está. Bueno, yo voy a bajar para enfrentarlo ya. ¡Ay! Murió la maldita bestia. Y así, gente, terminamos este nivel. Que la verdad que no ha sido tan largo como ven. 18 minutos, está bastante bien. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por ver este grandioso nivel número 14 de Tomb Raider 2. Que se llama El Palacio de Hielo. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo nivel de Tomb Raider 2.